de Mari Perdo y Fernando Ruedas. Como muchas veces pasa en la jugada, despertan caballos por no ser ligero. Ahora están las sanas, esperaba eso. La venta de sus dueños fue barato el precio. Sin imaginarse que al poquito tiempo el cuadro pintor regresaría necio. Jaime Martínez la yegua cambiaba. Se batalla un poco, pero se lograba. Para la postura se vio la experiencia. Le cambió su temple para estar en puertas. Se vinieron retos y empezó lo bueno. En poquito tiempo se ganó el respeto. Con la coronita le hicieron carrera. Le ganó muy fácil en aquella tarde. Le siguió la Fiona el mes de noviembre. Agarra chupos y faja. Y un saludo para Iván y Eloy Martínez, Alpine y el Tirillas, Fernando García y el Oaxaco Pérez. Y pura alzadita y la ¡Heija! Se amarran en tercia para un 10 de mayo. Fue contra el Lucero y el nuevo regalo. Se abrieron las puertas y brincan parejo. A las pocas yardas le ganó terreno. Víctor en la rienda siempre de la yegua. Hoy más a la lista agregan al cuaderno. Unas en Virginia las ganó muy fácil. Paco Ruedas la llevó pa' Carolina. Unos no creían muy bien que ganaran. Antes de jugar les decían que pagaran. A base de esfuerzo y de velocidad, otros cuantos cuadros se llevó a la cuadra. También a Loncito y al nuevo Santana, ganó la alzadita en distintas tierras. 125 también 250, en esa ocasión le ganó a la princesa. Sorpresa de muchos al verla correr, en esas 100 yardas vencía a la Azteca. Se va a descansar un tiempo la alzadita. Trae algo pendiente y espere noticias. De Salinas es el dueño San Luis Potosí. Que ganen o pierdan con cuadra pintores, no hay más que seguir.